Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Estamos en un nuevo Salud a Todo Twitch. Un Salud a Todo Twitch que dedicamos a la eutanasia. Vamos a hacer un programa sobre la eutanasia, sobre una buena muerte, porque a mí me gusta decir que morir dignamente es el ideal acto final de una vida digna, diría yo. Significa morir con el mínimo sufrimiento físico, psíquico, emocional o espiritual. Significa también morir acompañado de los seres queridos, bien informados si se desea, pudiendo rechazar los tratamientos que no se quieren, habiéndolo preparado mediante un testamento vital en la intimidad personal y familiar, sin que los profesionales nos obstinemos en mantener tratamientos que ya no son útiles y solo alargan el fin en casa si se puede, dormido si uno lo solicita. Morir bien, cuidado y a tiempo. Morir en paz. Y yo, como cualquier persona, todos los que nos oyen, los que nos ven, tenemos derecho a morir dignamente. Y es que yo diría que la muerte es inseparable al hecho de la vida, ¿no? Y este programa va de eso, de una buena muerte, ¿no? Ligado a una buena vida. Y de alguna forma lo vamos a hacer acompañado de grandes personas. Vamos a empezar con Rafa Torrente, familiar de Estrella, que pidió la eutanasia y murió este año. Vamos a tener la exministra de Sanidad y ponente por parte del Partido Socialista sobre la ley de regulación de la eutanasia. Va a estar con nosotros Fernando Marín, vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Y a partir de ahí hablaremos con Inma Gallardo, que es una médica de familia que realizó la prestación de eutanasia, con Miguel Melguizo, que también es médico de familia y es asesor en ese ámbito de la eutanasia, buen amigo y persona que ha ayudado a conformar este programa, al igual que Fernando Marín. Va a estar también una familiar de una paciente que pidió la eutanasia, ¿no? Pascal, que va a estar con nosotros, ¿no? Luego van a estar una gente de Derecho a Morir Dignamente. Vamos a tener a Eva Camps, a Gabriel Sánchez y a Fernando Sanz, que nos van a explicar la situación de la ley en España, de los problemas que tienen alguna gente, de las dificultades para poder pedirlo. Van a analizar el conjunto de comunidades y van a hablar también de Andalucía, ¿no? Y terminaremos con dos expertos en bioética, dos expertos que hablaremos un poco del ámbito de la ética, del buen morir, de la buena muerte, de la muerte en general. También vamos a hablar de todo lo que representa las dificultades o las facilidades alrededor de eso, de los casos, de las situaciones. Y por tanto ya hablaremos de aspectos alrededor de todo el hecho de la eutanasia con Joaquín Hortal, médico de familia y profesor de la Universidad de Granada, y David Rodríguez, filósofo y profesor de la Universidad de Granada. Por tanto, ya tenemos presentados quiénes van a estar en este programa y nos vamos con Rafa Torrente. Rafa Torrente, el otro día hablé con él y leía una carta que escribió Estrella López Álvarez. Estrella López Álvarez recibió la eutanasia a los 57 años en Sevilla. En esa carta que publicó el periódico El País, contaba su caso y lamentaba las trabas de la Junta de Andalucía. La carta que se publicó el 4 de abril de este año 2022 y que firmaba ella, Estrella López Álvarez, titulaba así, decía: he sido feliz, pero mi amor por la vida ya no encaja en esta vida. Y añadía: tomar la decisión no ha sido fácil, pero los obstáculos y dilaciones han añadido sufrimiento al sufrimiento. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Joan. No te vemos, no sé si es que no quieres que te veamos o... Sí, quiero que me veáis. Pues Rafa, hablaba el otro día con él y decía que ahora sigue siendo
duro pensar en ir a la casa de donde vivieron en Málaga. ¿Qué tal, Rafa? Cuéntanos un poco la historia, la vivencia de la petición de la eutanasia por parte de Estrella, del proceso de su enfermedad y toda esa situación que fue, sin duda alguna, como dice ella en esa carta del País, dice, los obstáculos y dilaciones han añadido sufrimiento al sufrimiento. Cuéntanos, Rafa. Buenas tardes, Joan. Lo primero es darte las gracias por permitirme participar en esta visualización del problema, de la problemática que tiene la eutanasia aquí en Andalucía, porque la verdad es que pasamos unos meses bastante duros, ¿no? Yo he pensado en empezar haciendo un poco de cronología de nuestra relación y la enfermedad, para situaros, ¿no? Nosotros nos conocimos cuando teníamos 11 años. A los 17 nos hicimos novios, a los 18 vivíamos juntos y hemos vivido juntos hasta el día 2 de abril, precisamente. A Estrella, cuando tenía 23 añitos, le diagnosticaron esclerosis múltiple. Aún así, nosotros seguimos llevando una vida normal, cercano a lo normal, ¿no? Evidentemente, con el tiempo ella fue con los brotes, ya fue perdiendo habilidades, sobre todo desde el punto de vista de la movilidad y la fuerza. Vamos, ya siguió trabajando muchísimos años después de tener diagnosticada la enfermedad. Tuvimos un hijo. Ella siguió trabajando, trabajaba de funcionaria en la Junta de Andalucía y llevábamos una vida prácticamente normal, ¿no? Poco a poco fue perdiendo movilidad y fuerza, como comentaba. Pero gracias a su forma de ser, su fuerza, la vitalidad que ella tenía y la voluntad que tenía, ella fue bastante independiente hasta 4 años antes, hasta hace 4 años más o menos ella fue independiente, ¿no? Los tres fuimos bastante felices dentro de las posibilidades que teníamos. Esto se acabó con el inicio del proceso de la eutanasia. O sea, hasta cuando ella decidió, que ella lo decidió mucho tiempo antes, que ella no quería seguir viviendo así. Hasta entonces nosotros vivíamos felices, entre comillas, dentro de todas sus limitaciones, ¿no? Pero los últimos 4 meses fueron durísimos, ¿no? Fueron, si me permites, Rafa, fueron 34 años de la enfermedad de una esclerosis múltiple. Es así, efectivamente, ¿no? 34 años, desde los 23 hasta los 57 que falleció. El proceso fue muy duro, fue vivir una pesadilla dentro de una pesadilla que estábamos viviendo nosotros, ¿no? Porque Estrella había decidido separarse de sus seres queridos, de su amigo, de su familia, porque la vida que llevaba no, para ella no era una vida con dignidad. Entonces, por supuesto, nosotros, tanto su hijo como yo, como las personas que lo fueron supiendo, o sea, fueron sabiendo, no la respetamos en su opinión, y además, como sabíamos, la vida que estaba llevando últimamente pues no era una vida digna, ¿no? Ella había aprendido a vivir sin mucha movilidad, pero eso de no poder hacer ninguna actividad satisfactoria, le podía pintar, que le gustaba mucho pintar, no podía leer, no podía escuchar música, no podía ver la radio, escuchar la radio, ver la tele. Y en los últimos tiempos tenía que restringirse las llamadas telefónicas. O sea, alguna llamada de su hijo me la tuvo que pasar a mí porque no podía hablar con nuestro hijo. O sea, qué más duro para una madre o para un padre, qué más duro que te llame tu hijo desde Bélgica, que vive él, y no poder hablar con él ni 2 minutos. Entonces, ella en su carta, bueno, un dato que no... Ella perdió el 30% de su peso en los últimos meses. O sea, y además era delgadita, o sea, se quedó, vamos. En nada, ¿no? Porque ella tuvo muchos problemas, entre otros, tuvo también problemas de estómago en los últimos meses de su vida, ¿no? Ella habló en la carta de ensañamiento administrativo, pero yo realmente creo que fue político, porque los funcionarios ahí pocos tuvieron que ver. Nosotros en cada uno de los pasos tuvimos que hacer una reclamación.
sobre todo por los plazos. Los plazos no cumplieron ni uno, pero ni uno, de todos los que vienen en la ley, que son varios. Bueno, son demasiados desde mi punto de vista, porque la ley es bastante garantista, ¿no? A esto hay que sumar el incumplimiento de los plazos, hay que sumarle. En el procedimiento de la eutanasia se nombra una médico consultora o un médico consultor, en nuestro caso fue una médica, una neuróloga. Esta cometió en su proceso de entrevista con Estrella bastantes irregularidades, muchas inexactitudes e interpretaciones malintencionadas que reflejó en los dos informes que hizo, que tampoco se sabe muy bien por qué hizo dos informes, tampoco es regular, pero bueno. Esto nos llevó a que de 45 días que tenía que haber durado el proceso de eutanasia, nos duró 131 días, cuatro veces más, con la situación que ya tenía Estrella. Entonces, después de esto se aprueba la eutanasia, que por cierto hay que decir que la aprobaron por unanimidad. La Comisión de Garantía aprobó la eutanasia de Estrella por unanimidad después de muchas trabas, muchas historias. De hecho, de lo último que nos hicieron ir es a una psiquiatra. Nos hicieron ir para ver si su estado mental estaba bien o no. Yo muchas veces he pensado, digo, hombre, si no llega a estar bien hubiera sido casi más sencillo, porque como tenía hecho el testamento vital, si no está bien, pues entonces lo mira el testamento vital y pone que ella en esas condiciones no quería vivir. Y no, a lo mejor no hubieran puesto hasta menos pegas, pero bueno. Eso fue lo último que nos hicieron, que no entendimos por qué, pero tuvimos que pasar por ello. Cuando ya aprobaron el proceso de la eutanasia, dijimos, bueno, eso fue una reacción, unos sentimientos muy encontrados, ¿no? Toda la vida con una persona y ahora sabe que va a fallecer en poco tiempo. Pero bueno, como era su voluntad y yo sabía que ella sí no podía seguir viviendo, pues de alguna forma ella sobre todo la recibió la noticia con mucha alegría, ¿no? Nos creíamos que había terminado todo, que va. Después de eso, en el Hospital Virgen del Rocío nos dijeron que solo y exclusivamente los sábados se podía hacer la eutanasia. Es más, ni el sábado de Semana Santa, que era justo ya la fecha de Semana Santa, ni el sábado anterior se podía. Por lo tanto, solo había un día en abril que se podía hacer la eutanasia, que era el día 2 de abril. Mi hijo en Bélgica. Ella había organizado todo para que su hijo pasara los últimos meses con ella. Imposible. Bueno, pues al final acordamos que el sábado 2 de abril, porque le hicimos una propuesta para que fuera en nuestra casa, pero bueno, por falta de posibilidades sanitarias nos dijeron que no podía ser, que tenía que ser en el hospital. Bueno, accedimos, mi hijo vino como pudo, estuvo aquí 3 días nada más con su madre, pero que nos creíamos que ya había acabado todo, pues que va. Llegamos el día 2, mi hijo, mi nuera, yo, algunos familiares, vecinos, el trato sanitario fue fenomenal. Pero a Estrella no la ingresaron en el hospital. Aquello parecía un acto clandestino. Nosotros metieron en una habitación y parecía un aborto de los años 60. Yo no lo he vivido, pero seguro que tendrían que ser muy parecidos. Es más, a los familiares que se quedaron fuera les dijeron que no podían mostrar ninguna muestra de duelo. O sea, que no podían llorar. Porque por lo visto había algunos llorando y se acercaron y le dijeron que no podían llorar, que eso no era sitio para llorar, como no era el sitio del tanatorio ni nada, pues por lo visto allí no se podía llorar, ¿no? O sea, todo un poco surrealista hasta el último momento. Sí, decir que yo todo esto se lo comuniqué, le hice un cronograma al defensor del pueblo, hice una denuncia, se lo comuniqué y ni siquiera me ha contestado. O sea, nosotros... por parte de la administración no hemos tenido ninguna contestación. De hecho, el informe de la neuróloga no nos lo entregaron. El segundo informe lo encontré yo entrando en la página de Estrella de Internet de Clisalud. Bueno, increíble, increíble, ¿no? Increíble, pero cierto. Sin duda alguna, un proceso, como dice ella, como decía Estrella en la carta, donde se generó más sufrimiento al sufrimiento, ¿no? Y que, por tanto, una situación que en principio sería fácil, seguramente fue mucho más difícil debido a todos estos elementos que no favorecieron en ningún momento todo el proceso de lo que había pedido Estrella, ¿no? Estrella vivió
feliz, pero probablemente ella había decidido que había llegado el momento en que necesitaba cambiar para poder seguir estando bien, probablemente. Descansar, ella necesitaba ya descansar y que descansáramos porque ella era muy generosa y que descansáramos todo lo que estábamos a su alrededor porque nos veía sufrir también. Ella era extremadamente generosa y yo creo que eso también le influyó. La decisión pues final. Seguramente historias duras, historias difíciles, historias complicadas, pero que seguro que forman parte de la realidad de lo que pasa en esta historia. Quiero recordar que Antonio Buenavida, un activista sevillano que falleció el 12 de julio, pidió la eutanasia en una entrevista que se le hizo en Televisión Española y se suicidó. Y decía él, mi vida me pertenece a mí, ni a mi familia, ni a la ley, ni a los jueces, ni a nadie, es mía y quiero disponer de ella hasta el final, ¿no? Y probablemente en eso forma parte el incumplimiento de plazos que tú has explicado muy bien en el caso de Estrella, ¿no? Sí, bueno, el cumplimiento de plazo, eso sería para tres programas, para decir lo que pasó en cada momento. Y bueno, yo me río por no llorar, de verdad, porque es que era surrealista todo. Todo lo que nos pasó, no creíamos, no lo creíamos. Yo en vez de estar tumbado al lado de ella en sus últimos días, dándole la mano, viendo fotos, lo que hacíamos antes de empezar el proceso de eutanasia, tuve que estar rellenando reclamaciones por la neuróloga, por la administración, increíbles, que además, bueno, todas las ganamos y todos nos tuvieron que dar la razón, pero bueno, pero ahora de poco nos sirvió, sufrimos más de lo que deberíamos de haber sufrido. Pues probablemente son momentos duros, pues está claro que era bueno que saliera una ley, era necesario, era imprescindible, pero probablemente a veces el que salga una ley no es suficiente para una historia como esta, ¿no? Creo que tenemos a Luisa Carcedo. Luisa Carcedo, que es ministra de Sanidad, ha sido la persona que presentó el proyecto de ley en el Congreso de Diputados y decía cuando se aprobó, dice, se ha aprobado un derecho que nos hace más libres, ¿no? El problema probablemente está en la aplicación de ese derecho, ¿no? Que sería otra historia. No sé si nos oye Luisa Carcedo. Buenas noches. No sé si nos oye, no nos oye. A ver si nuestro técnico Javier Gea, que está pendiente de todo y al cual agradezco de entrada todo su trabajo. No sé si me oye Luisa Carcedo. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Luisa. No nos oye. Está claro que la ley de eutanasia supuso la introducción en España de un nuevo derecho individual, ¿no? Y es un derecho que había peleado Estrella y que habían peleado asociaciones. Hola. Hola, Luisa, buenas noches. Buenas noches. No sé si nos oyen. Nosotros te hemos oído, pero no sé si nos oyes ahora. Nosotros no te vemos, de todas formas. ¿Podrías salir y volver a entrar? Perdona. Y mientras tanto sigo hablando con Rafa Torrente en esa historia. ¿Y de rentrer? ¿Sí? ¿Luisa? ¿Luisa? Pues, ¿Luisa? Hola. Mira, yo no soy Luisa, yo soy Pascal. Ah, vale, perdona, Pascal. Pues, perdona, Pascal, tú entras un poquito más tarde, en todo caso, Pascal. Vale. Gracias, perdona. No pasa nada. Si puedes salir, perfecto. Si puedo salir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luisa Carcedo. Por fin. Es que estaba siguiendo por YouTube y estaba intentando entrar. Sí, buenas noches, Luisa. Hola, buenas noches. Estaba escuchando muy atentamente a Rafa.
¿Cómo fue la puesta en marcha de la ley? ¿Cómo fue las discusiones? ¿Cómo fue posible un derecho que venían reivindicando profesionales, asociaciones, enfermos, fuera posible, ¿no? Seguramente fue un momento de alegría, pero luego todo, como nos contaba Rafa, no todo es tan fácil, no todo es tan claro, no todo es tan... Si me permites, antes de nada, Joan, quería ratificar alguna de las cuestiones que planteaba Rafa. Y que me está dando una rabia tremenda, porque precisamente está en la ley. El que la persona es, en el artículo 11, es la persona la que decide dónde quiere recibir la eutanasia. ¿En su casa o en el domicilio? ¿Y cómo? ¿Y cómo se tiene que producir? Ahí incluso en el trámite de la ley discutimos eso, de si una persona tiene hijos fuera del país, pues esperar a que vengan y a adaptar todo. Eso está en la ley. Luego es un incumplimiento flagrante de la ley, de un derecho civil, que es un derecho fundamental. Todo esto fue, a ver, lo que fue el debate de la ley entre los grupos parlamentarios que apoyamos esta ley, pues fue cómodo, ¿eh? Porque coincidíamos en lo principal. Había detalles que había que atar, pero luego, claro, la parte de la derecha, tanto el Partido Popular como Vox, fue terrible. Nos acusaban pues de cosas horrorosas, ¿no? Incluso cuando llegó la pandemia, de que queríamos matar a los viejos y cosas de estas, ¿no? O sea, el debate fue bronco con la derecha, pero la verdad es que fue muy cómodo entre todos los grupos parlamentarios que la apoyamos, que fue el resto, salvo el PP y Vox, el resto de grupos, bueno, UPN y tal, pero salvo esto, pues apoyaron la ley. Y sobre todo, íbamos muy arropados por las asociaciones de derecho a morir dignamente y por personas muy significadas que habían recogido firmas, habían tenido una actitud muy, muy proactiva. Chema, el marido no me sale el nombre ahora, bueno, da igual. O el caso de Ángel Hernández, que estaban muy pendientes, nosotros contrastábamos muchas cosas con ellos, y yo dije, el día que aprobamos la ley, yo dije, este Parlamento acaba de recoger un testigo que nos trajeron estas personas hasta aquí, y nos reconcilió con la ciudadanía, porque la representación de la soberanía popular no reflejaba en sus decisiones lo que las encuestas reiteradamente nos decían que opinaba la ciudadanía española. Por lo tanto, yo creo que esos dos apuntes es muy necesario tenerlo presentes. Y te respondo rapidísimamente a la pregunta. Sí, es complejo, fue complejo echarla a andar. Hubo muchísimas resistencias, pero tengo que decir que una vez hecha la guía de buenas prácticas, que la ley exigía que se hiciese en el seno del Consejo Interterritorial, con, en la reunión que están todas las comunidades autónomas, y el Ministerio, los grupos de trabajo que se hicieron, etcétera, se aprobó por unanimidad. Y en tiempo, mucho antes de lo que se agotaran los plazos. Pero luego, pues eso, el echarla a andar, pues siempre hay resistencias de todo tipo. Y a mí me duele que una profesión, la mía, que yo soy médica también, que yo siempre digo que la medicina moderna es ciencia, evidencia científica y humanismo. Que la parte humana falle es dolorosísimo. Sin duda alguna. Leía el otro día que una definición de la ley que escribí yo hace tiempo, dice, no es muy larga, es bastante concisa, tiene un lenguaje bastante cuidado y tiene una exposición de motivos que centra bien el tema. Sin duda alguna, eso era buena garantía, ¿no? Pero está claro que luego las comunidades autónomas tienen que generar unos decretos para poder desarrollarla, ¿no? Y en ese sentido probablemente es lo que
ha fallado en el caso de Estrella y que nos ha contado Rafa, ¿no? Probablemente el desarrollo autonómico no es tan fácil por parte de algunas comunidades autónomas, ¿no? Es así, ¿no? Más que eso, la aplicación práctica. Porque antes Rafa apuntaba que se había aprobado su caso en la Comisión de Garantías y Evaluación, se había aprobado por unanimidad. Pero luego a la hora de ponerla en práctica, vulneran un artículo básico, como es el artículo 11 de la ley, que es cómo se lleva a efecto eso, y que no quiera, que no sé qué día, que no sé qué sitio, eso lo decide la persona, porque así lo recoge la ley. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Luisa, porque yo era el que tenía que hacer los escritos y me ponía a leerme la ley y digo, otro artículo más que han incumplido. Y es que fueron casi todos. O sea, que es que lo que pasa es que esas ilegalidades pues no lo han pagado. O sea, no, si lo hacemos un ciudadano, una ilegalidad tan clara, pues tiene nuestro costo, pero ellos ahí no. Y fue un, yo por eso digo que no es un problema administrativo. Fue un problema político, tardaron 6 meses evidente. En crear la comisión. Sí, fue de las que más se retrasó Andalucía, fue de las que más se retrasó. Sí. Está claro que un paciente... La tenían que, perdón un segundín, Joan, tenía que estar constituida según los plazos de la ley cuando la ley entrara en vigor. A esa fecha la comisión tenía que estar constituida. ¿Por qué? Porque interviene en el proceso. Y en el momento que la ley entra en el BOE, se publica en el BOE, a los 3 meses entra en vigor. ¿Qué pasa? Que si una persona que tiene ya ese derecho la pide, tiene que tener todos los mecanismos. Por eso pusimos que entraba a los 3 meses en vigor, salvo el artículo que regulaba la constitución de esta comisión, que entraba al día siguiente a correr los plazos. Por tanto, claro, pues hubo pues incumplimientos, pero, a ver, en mi opinión, responden más que a la capacidad de la prestación del Sistema Nacional de Salud a mezclar ideologías y creencias particulares de los profesionales que no cuentan en esto para nada, salvo que se declaren objetores y entonces están en la lista de objetores, punto. Pero si no, quien cuenta, la voluntad que cuenta es la del paciente, la de la persona que solicita la eutanasia. Está claro. ¿Cuál es tu valoración? De todas formas, sabemos que hay casos, sabemos lo que ha pasado en Andalucía, también me comentaban ayer las dificultades en Madrid, pero ¿cuál es tu valoración de estos meses que llevamos con la ley aprobada? ¿Cuál es tu valoración de cómo estamos respecto a lo que teníamos antes, ¿no? Ah, por supuesto, yo tiendo a ser optimista siempre y aquí siempre dije que lo que importaba es que se aprobara la ley y que echara a rodar. En la medida que se incorporara al sistema, lo mismo que otras prestaciones, pues ya tendría un rodaje y ya se iría produciendo. El problema fue para los primeros casos, que no es que se produjeran esos primeros casos cuando se apruebe la ley, es que venían rodados. Es que a lo mejor Estrella hubiera solicitado la eutanasia antes, no lo sé. Pero seguramente que llevaba acumulado mucho tiempo de sufrimiento. Entonces, en el momento que ya esté todo el engranaje disponible, es mucho más fácil. Y sobre todo, si hay incumplimientos, los recursos, que además nos cuidamos mucho de que los recursos, en el caso de incumplimiento en esta ley, fueran por la vía de los recursos por incumplimiento de derechos fundamentales, que tiene que ir en los tribunales, en la ley de contencioso administrativo va por la vía rápida. Es decir, que no pueden tenerte un recurso de eutanasia ahí meses y meses o años. No, tienen que resolver rápidamente cómo se resuelven los derechos fundamentales, como cuando la pandemia se recurrían algunas decisiones y los jueces incluso dictaban sentencia en el fin de semana. Es decir, que nos cuidamos mucho de que estos recursos fueran por esa vía, ¿no? Por tanto, en la medida que el engranaje de la ley ya se incorpore, que ya se le está, a ver, que todo el ruido mediático, que todo el ruido de los contrarios a la ley
que bueno, ahora vimos que en Italia la Meloni esta, pues una de las cosas que está en contra y que no sé qué es la eutanasia. Bueno, en fin, tendremos que defender nuestra democracia y nuestros derechos firmemente y con uñas y dientes, ¿no? Pero quiero decir que en el momento que esto entre en funcionamiento y el engranaje funcione, entra en la rutina. Y por tanto habrá menos discordancias, ¿no? Menos discordancias. Pero está claro una cosa que dice la ley, ¿no? Que una persona, cuando una persona se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, su intimidad y su integridad, está claro que puede pedir, sin duda alguna, la posibilidad de pedir la regulación de la eutanasia, ¿no? Y por tanto, y ese proceso, el paciente debe estar informado, pedirlo de forma autónoma y consciente, pasar varios filtros, ¿no? Al menos dos médicos diferentes deben autorizar la solicitud y además una comisión de garantía y evaluación harán un control previo, ¿no? Ese es el proceso, ¿no? Básicamente, ¿no? Es así, sí, ¿no? Sí. A ver, según la ley, yo claro, estaba escuchando a Rafa también y estaba un poco espantada. Según los plazos de la ley, yo tengo hecho un diagrama con todos los plazos, si se agotan todos los plazos, suma unos 40 días, más o menos, mes y medio, pongamos mes y medio. Pero claro, hay que cumplir esos plazos y agotarlos, ¿eh? Pero claro, se pueden acortar también, salvo la segunda solicitud, que entre la primera y la segunda tiene que haber 15 días. Porque la persona le dé tiempo a reflexionar. A ver, yo cuando estábamos discutiendo esta ley siempre decía, claro, tenemos que ser muy cautelosos y muy garantistas. ¿Por qué? Pues porque no es reversible. O sea, en el momento que tú aplicas la eutanasia, ya no es reversible. Entonces hay que ser cautelosos y todas las garantías. Pero, dicho esto, pues aquí están afectados muchos derechos fundamentales. El derecho a la vida y a la integridad física y moral, el derecho a la dignidad, a la libertad de conciencia, en fin, a la autonomía personal y a preservar tu propia imagen y tu propia intimidad. Eso es un derecho fundamental también. Y una persona cuando tiene una enfermedad que, en fin, está en unas circunstancias que ningún derecho a proteger su intimidad ni su... En fin, por tanto, derechos fundamentales afectados. Es muy serio, el tema es muy serio cuando la persona decide hasta aquí llegué, no quiero sufrir más. Si su situación encaja en los supuestos que regula la ley, hay que ayudarla y acompañarla y facilitarle. Y eso de que no puedas tener duelo, por favor. Hola, Fernando. Dejó impresionada, de verdad, Rafa, me dejaste muy impresionada. Pero Fernando, como está en la asociación de MD, pues seguramente habrá vivido. Nos ayudó, todo y más. Nos buenas ayudó noches, mucho Fernando. A Estrella y a mí nos ayudó mucho Fernando y DMD, claro. Que no lo he dicho antes, pero nos ayudaron mucho. Un abrazo, fuerte, un apoyo. Un abrazo, nada. Fernando. Bueno, yo estoy con muletas, ¿eh? Estoy fuera de combate. Pues yo, Fernando, un placer tenerte por aquí, un lujo. Fernando y yo nos conocimos en Granada en un acto que organicé, que estaba Luis Montes y Fernando estuvieron en Granada en un acto que organicé y luego hemos hecho otras cosas juntos, pero no vamos a hablar de ella. Cuéntanos un poco cómo es tu valoración, Fernando, de cómo estamos en este momento, ¿no? Nos decía, está claro que hemos avanzado mucho, que la ley ha sido un elemento importante, pero hay casos como el de Rafa, como el de Estrella, mejor dicho, pero también como el de Antonio, que antes explicaba, ¿no? Que realmente ponen en situación de que la ley necesita mejorar, necesita rodar, necesita avanzar y necesita que no se ponga lo ideológico delante de lo que pone la ley, ¿no? ¿Cómo lo vives tú, Fernando? Bueno, acabas de citar a Luis Montes. Hombre, si él levantara la cabeza, diría, pues lo hemos conseguido, estamos en camino, ¿no? Yo también soy optimista, como María Luisa, y aunque ella no lo dice, tampoco soy del trumpismo, con mucho dinero para cargarse, entre otras, esta ley de eutanasia, ¿no? Nuestra valoración depende de los territorios. Está claro que en Andalucía y en Madrid
que son territorios grandes, con decenas de grandes hospitales, con cientos de centros de salud, un sistema complejo, pues claro, no es fácil. Ya sabemos que ser consejera de salud no es fácil. Sí. Lo fácil no es eso. Claro que es complejo, pero hace falta voluntad de facilitar el trabajo de los profesionales, y eso no está pasando, ni en Andalucía, ni en Madrid. Luego hay otros territorios, claro, tú puedes, no puedes comparar esto con Cantabria, con Murcia, donde en Murcia las cosas funcionan, porque es mucho más, ahí sí que es más fácil de organizar. Entonces, en territorios grandes como Cataluña, pues se han preocupado de que haya un protocolo. Cuando nosotros le planteamos a la que entonces era viceconsejera, que ahora es consejera de salud, que hacía falta un protocolo de respuesta a una petición de eutanasia en cada centro sanitario, decíamos público y privado. Vamos a dejarlo privado, ya es ciencia ficción, ya es una utopía. Nos dijo que para eso estaba la ley. No, eso no es verdad. No es así. Las cosas hay que ponerle un poquito de voluntad para que esto funcione. Porque hay cierta perplejidad en los profesionales, hay cierto distanciamiento del proceso de morir. Luego hay gente que tiene sus convicciones y eso hay que respetarla, pero eso son una minoría, ¿no? Y luego hay, estamos teniendo algunos problemas con objetores encubiertos que tienen como una especie de consigna de hacer informes desfavorables basados en trastornos mentales que no existen, que no han sido diagnosticados. Ya tenemos unos profesionales que diagnostican eso. Lo puede hacer un médico de cabecera también, pero está en la historia clínica. No te puedes inventar, como está ocurriendo, que de pronto esa persona no puede decidir y de pronto quitarle todos sus derechos. No solo el derecho a la eutanasia, sino es que le estás diciendo que no puede decidir sobre su vida. Entonces, hay palos en algunas ruedas, en algunos territorios, y a pesar de eso se están haciendo prestaciones de ayuda para morir. Y a pesar de eso, seguiremos avanzando y confiamos que no cambie el ciclo político y que podamos seguir, como dice María Luisa, pues haciendo que esto sea una prestación que esté incorporada, que tiene su complejidad propia, lo tiene, que no es como poner una escayola o a la que está María Luisa con la muleta, no es lo mismo que diagnosticar una fractura, no es igual. Pero tampoco es fácil abrir un cerebro, ni es fácil, muchas de las cosas que se hacen en medicina y se hacen de forma rutinaria. Entonces, hay que aceptar esa complejidad, hay que aprender a deliberar, hay que aprender a contar ese sufrimiento constante e intolerable, y hay que tratar de que las administraciones autonómicas, que son las que tienen la responsabilidad, consigan garantizar que esto funcione, ¿no? Y lo pueden hacer, a ver, es complejo, pero si quieren lo pueden hacer. Yo un artículo que leí de Fernando en Gaceta Sanitaria, del cual estuvimos hablando, si te acuerdas, Fernando, dices una cosa, dice: morir es una decisión personalísima. Dice: ninguna persona solicita a su médico una eutanasia sin estar convencida de que su sufrimiento es irremediable, ¿no? Y me parece que es un elemento. Dice, y además del sentido común, todas las leyes aprobadas, y tú hablabas antes en el artículo de las leyes de muerte digna autonómicas que hay, dices, exigen que se consideren todos los recursos disponibles que hay, ¿no? Un poco esa idea de decisión personalísima, con todos los efectos que tiene eso, ¿cómo se vive en estos momentos para poder llevarla a cabo, ¿no? Porque está claro que hay gente que confunde términos, ¿no? Y tú dices en el confundir la eutanasia con el homicidio es como confundir el amor con la violación, ¿no? Decías, ¿no? Cuéntame un poco alrededor de todo eso, ¿no? Sí, esa es una cita de Jesús Mosterín, que en paz descanse, que me gustó mucho, ¿no? Cuando decía, bueno, que estaba harto un poco de que la Iglesia diera lecciones urbi et orbi, confundía la violación con el amor, el regalo con el robo, etcétera, ¿no? La clave es esa, ¿no? La clave es la voluntad de morir, porque el deterioro se puede objetivar, está en los informes, ¿no? Es verdad que existen situaciones complicadas en las cuales
Bueno, hace ahora mismo a un señor de 86 años con una caquexia gravísima, 47 kilos, vida cama, es decir, no se puede levantar ni el sillón. Bueno, le han dicho que es que la caquexia no está afiliada, que no está. Efectivamente, a veces ocurren cosas sorprendentes donde no tenemos una explicación para todo, pero el deterioro es absolutamente claro, ¿no? Y entonces, eso es más fácil. De diagnosticar, de objetivar el deterioro. Lo más difícil es la voluntad, porque la voluntad de morir, decía, es personalísima y obedece a muchos factores. Y cuando la persona puede que haya decidido solicitar la eutanasia, tramitar su solicitud, pero todavía no haya decidido morir, que es la siguiente decisión, una vez que tenga el permiso, una vez que se cumplan todos los procedimientos de la ley y se vea que cumple los requisitos. Y después pasa a tomar la decisión de, pues, el miércoles a tal hora. Y hay personas que sí que expresan, pues, que le resulta una dificultad. Entonces digo, a ver, esto es un proceso personal para el que cualquier persona no está preparada. Tú tienes que haber pensado mucho, mucho, mucho y haber sufrido muchísimo hasta el punto de que tú consideres que tu vida, pues, ya no es digna, es decir, que vale menos que cero, porque estás pidiendo la muerte, que es la nada. La nada, el cero. Nunca he entendido por qué los que creen en la vida eterna se oponen tanto a esto, porque, bueno, si vas a pasar otra vida mejor, pues estupendo. Pero bueno, eso aparte, hace falta tenerlo bastante madurado, lo que es esa vivencia de sufrimiento. Y el gran reto es, primero, que las personas lo sepan contar. Que eso, no, a veces, para eso está la literatura, está el cine, está la poesía. No es fácil. Cuando Ramón San Pedro escribía sus cartas desde el infierno, que te estremecen, cuando encuentras un relato de una novela de alguien que te está contando cómo sufre, eso es un arte también. No todas las personas sabemos contar lo que nos pasa de tal manera que el otro nos comprenda y nos entienda. Y esto, bueno, pues Rafael lo sabe perfectamente, cómo a veces es una mirada, es un gesto, es lo estás pasando mal, ¿verdad? Hoy es uno de los días malos, este rato es insoportable y no hay palabras, a veces no hay palabras, ¿no? Y luego que los profesionales aprendamos a ponerlo en un informe. La parte biológica, la parte psicológica, la parte social, la parte de sentido de la vida o espiritual, el por qué esa persona en concreto quiere morir, que no hay coacciones, que no hay cosas raras, que no hay nadie que esté influyendo, que esa persona está en sus cabales, que no es cambiante, que el discurso es coherente, que el relato, la narrativa que te hace, esto que hablamos de la bioética narrativa, que ese relato que te hace, que su biografía ha terminado, lo comprendes, no hay algo que te resulte chocante, y entonces eso, luego, claro, tienes que poner un folio, o un folio y medio, y entonces eso no sabemos hacerlo, porque nadie nos ha enseñado a hacer eso. Eso es inédito en la medicina, y eso es lo que ahora estamos aprendiendo. Y está claro que lo que hace la ley, lo que planteó en el Congreso María Luisa Carcedo, demuestre que la muerte voluntaria puede regularse con seguridad, ¿no? Y está claro que ninguna ley es perfecta, como tú bien dices, Fernando, pero está claro que en nombre de qué o de quién o con qué autoridad, preguntas tú o te preguntas, deciden unas personas ajenas a esa relación de confianza entre médico y paciente sobre la voluntad de morir, ¿no? Por tanto, claro, a veces no te queda más remedio que comprar el marco de discusión de tus oponentes, porque vivimos en la sociedad que vivimos, Madrid, pues, llevamos muchos años soportando a la derecha, sufriéndola, es decir, y ese marco de discusión es el que existe, está un poco desviado, entonces te encuentras como tomando medidas que no deberían ser necesarias, pero lo haces para que ese sector, para que ese discurso, para poder combatirlo, para tener argumento. Y dice, mire usted, que hay tropecientos controles, que hay plazos mínimos, que esto no puede ser, pues llamo por la aplicación del sistema público y mañana quedo para una eutanasia, que esto no funciona así, que esto es imposible. Entonces,
claro, hemos comprado ese discurso y ahora hemos tomado esas medidas, esas garantías que tiene la ley, que lógicamente son trámites burocráticos. El problema es que la comunidad autónoma tiene la obligación de que solicitar una eutanasia, tramitar una eutanasia, una solicitud de ayuda para morir, no sea una pelea. Y es el problema que tenemos ahora, que en muchos casos es una pelea continua contra un sistema sanitario que está colapsado, que está saturado, en el cual no es fácil a veces contactar con tu médica, tu enfermera, tu trabajadora social, tu psicóloga en caso de que exista, ¿no? Que es un rara avis. Y entonces, a veces los ciudadanos, las personas se encuentran sin herramientas, ¿no? Y es donde necesariamente la ley de eutanasia interfiere en la relación médico-paciente de confianza. Pero bueno, te buscas tu médico responsable, que es el que pilota todo el proceso hasta llegar al final y que esa persona te ayude, ¿no? Sin duda alguna. No sé si queréis, digo, para cerrar esta conversación tan agradable, algún comentario que quisieras añadir, María Luisa, algo que creas. No te oímos, perdona, no te oímos. Tienes que... Cerré para no interferir. Bueno, dos cosinas. La primera, otra de las cuestiones que me preocupó de la declaración de Rafa es lo de que tenía que verla un psiquiatra. Eso no está en la ley. La Asociación Española de Psiquiatría pretendió que incorporásemos en la ley en la consulta psiquiatra. Es que la gente sabe y decide libremente si es que no quiere sufrir más, que es la condición que pone la ley. Es que su caso, enfermedad o discapacidad o lo que sea, tiene que ir acompañado de un sufrimiento que es la persona la que decide que ya vale, que ya no quiere seguir sufriendo. Eso no significa que esté loca, ni que tenga una enfermedad mental. Entonces, que me parece, sinceramente, en fin, que no procede y que no cabe que también es una cuestión que a mí me preocupa, ¿no? Que esos derroteros. Y que tampoco la ley dice que, tío, con el tema que apuntaba antes Fernando de caquexia, no define enfermedades, no define diagnósticos. El Tribunal Supremo, a propósito de un recurso de Abogados Cristianos contra DMD, que dice que el derecho fundamental del derecho a la vida no supone el deber de mantenerla. Por tanto, la persona, el deber de mantenerla por la propia persona, no por terceros, evidentemente, porque sí sería un homicidio o lo que sea, ¿no? Pero por la propia persona, el derecho a la vida no te conlleva que tengas que mantenerla en situaciones que te suponen a ti un deterioro físico, psicológico, para tu bienestar, y que te está produciendo un sufrimiento con el que no quieres continuar, es que no quieres que tu vida se convierta en un calvario, ¿no? Es un poco, como yo termino siempre diciendo, es tener empatía con la condición humana. Y la condición humana somos así. Y sufrimos, enfermamos, cuando hay remedio lo hay, y cuando no lo hay, si te produce tanto malestar y no quieres seguir sufriendo, pues hay que apoyarlo y hay que acompañar a esa persona que toma esa decisión. Es así de sencillo. ¿Alguna palabra más, Rafa? Yo ratificar lo que vosotros habéis dicho ahora mismo en la práctica. Si vierais la serenidad con la que Estrella contaba su caso, ella empezaba siempre diciendo: yo no quiero morir, lo que no quiero es vivir así, soy feliz, tengo un marido que me quiere, un hijo que me quiere, me compra un piso, le enseñaba la foto del piso a todos los médicos que lo han visto, han sido unos pocos, le enseñaba su foto de su piso, con una serenidad y una tranquilidad que es increíble. Y aún así, que se lo dijo también a la neuróloga puso en su informe que no sufría lo suficiente, pero así, con esas palabras, con esas tres palabras, no me estoy inventando nada. Y el segundo informe, eso yo he consultado con muchos abogados y todos me echan para atrás, pero yo creo que tiene que ser casi un delito porque dice mentiras comprobables. Y yo me las tengo que tragar, yo me levanto, todavía me sigo despertando diciendo: ¿y por qué Estrella tuvo que sufrir tanto? Yo, por supuesto, le escribí a la neuróloga, no me contestó, tal y como yo me imaginaba.
Y le dije todo esto que estoy diciendo aquí, porque es que yo no me explico por qué Estrella tuvo que sufrir 2 meses más de la cuenta sin ninguna necesidad. Además, bueno, es que ya empeoraba de una forma increíble, ¿no? Eso quería. Aquí faltan los protocolos. No hemos hablado de protocolos. Yo no sé si hay ya en Andalucía, pero aquí no. Sí, pero se ha comentado la necesidad de los protocolos. En todo caso, está claro que está ahí. Fernando, termina un poco tú este espacio de los tres. Yo quería comentarle algo ahora que estaba aquí María Luisa, porque una de las cosas que escucho y que me molesta, que en el fondo son excusas, ¿no? Es que es una ley que se ha hecho sin debate. Y digo, vamos a ver, la ley se presentó 3 años antes, casi muy parecida, ya la esencia de la ley era la misma, se cambió control por evaluación, tal, algunas cositas, pero ya estaba la arquitectura de la ley más o menos. Y vivimos en un sistema representativo, el que quiso pudo ir a hablar fundamentalmente con María Luisa, pero con muchos más. Los jueves los diputados y las diputadas vuelven a su ciudad de origen y allí pueden hablar con los ciudadanos, y si no, te vas al Congreso si eres una organización. Entonces me choca que algunas organizaciones profesionales, que es que a mí no me han llamado, pero bueno, a mí tampoco me llamaron, y yo le di la tabarra a María Luisa hasta la saciedad, esto tal y esto cual. En algunas cosas nos hicieron caso y en otras pensaron que no, y así funciona. Entonces, ¿qué te reúnes con organizaciones que están negando la eutanasia, negando que es un acto médico? Otras que no han elaborado nada medianamente sensato. Pues es que no. Esto es como la democracia que tenemos, es como es. Y yo sé que María Luisa se reunió con un montón de organizaciones. Todas las que quisieron fueron ahí y hablaron sobre la ley después de trabajársela, claro, porque hablar de generalidades cualquiera, ¿no? Y simplemente lo que decía ella al principio de que, bueno, tenemos, a pesar de lo mal que lo están pasando algunas personas que están tramitando y están encontrando dificultades, hay que ver la otra parte, territorio donde está funcionando bien. Hay que saber que esto saldrá, tenemos que poner nuestro empeño en que saldrá y exigir a las administraciones autonómicas que lo hagan, ¿no? Ahora que va a venir un año electoral, pues decirles que a ver, que este tema, que tal, y luego cuando el Ministerio publique su informe, pues podremos valorar estas diferencias territoriales. Hombre, los primeros 6 meses van a ser incomparables porque, claro, Madrid empezó en octubre. La primera eutanasia en Andalucía fue en enero del 22 de este año, con lo cual, hasta que no termine 2022, no vamos a poder comparar realmente entre territorios. Pero sí que van a dar ya datos muy interesantes para saber qué está pasando. ¿Qué está pasando en algunos territorios del Estado donde, bueno, qué pasa? Si es que no hay peticiones, si es que la gente allí se resigna, o qué explicación tiene, ¿no? Para que veamos esas diferencias de cifras, ¿no? Pues os agradezco a los tres, un lujazo teneros aquí, Rafa, María Luisa, Fernando, un placer haberos tenido en este inicio del programa Salud a Todo Twitch, que queríamos dedicar a la eutanasia, y gracias por acercaros a esta ventana. Muchas gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias, Rafa. Buenas noches. Y seguimos con nuestro programa. Entrarán ahora Miguel Melguizo. Además de Miguel Melguizo, Miguel Melguizo es médico de familia, persona, buen amigo, asesor en el tema de eutanasia. Está Inma Gallardo, que también es médica de familia, que ha realizado la prestación de eutanasia. Y Pascal, que es familiar de una paciente que pidió la eutanasia. Pascal no quería que se la viera, por tanto vamos a respetar en ese sentido esa historia. No sé si... buenas noches, Miguel, buenas noches, Inma. Hola, buenas noches. No sé si Pascal, no sé si se nos ha ido o está por aquí, pero Miguel, tú leía hace unos días, leía una cuestión tuya que decías que probablemente no habrá una atención digna al final de la vida sin una atención primaria digna, ¿no? Decías. Bueno, es que evidentemente ya tenemos información suficiente respecto a la prestación de ayuda médica para morir a través de las autonomías que han hecho ya evaluaciones semestrales o anuales. Para sí, saber sí, yo creo que hay dos. Yo creo que el último, Pascal. Perdón, un momento. Cuidado, Pascal.
que estamos oyendo. Perdón, perdona, Miguel. Que hay muchísimo eco. Yo escucho dos voces a la vez. Pues perdona, vuelve a salir, sal y vuelve a entrar, perdona. Es que estamos en directo y es difícil seguir. Sal y vuelvas a entrar y seguramente así se va a mejorar. Miguel, perdona. Destacar que ya tenemos suficiente información respecto a aquellas comunidades autónomas que han evaluado el proceso de solicitud y de prestación realizada de eutanasia para saber que las dos terceras partes de las solicitudes se realizan a través de médicos de atención primaria y a través de enfermeras de atención primaria, que ya sabemos que la propia prestación se está realizando en más de un 50% de los casos en el domicilio, que ya sabemos que esa figura que establece la ley de médico consultor en gran parte de los casos también es realizada por parte de médicos de familia. Por tanto, el punto de partida de la solicitud de ayuda médica a morir, casi con gran probabilidad en la mayor parte de los casos, va a ser en el contacto que tenga un paciente, que tenga, digamos, esa necesidad y cumpla los criterios a través de la red de atención primaria. Difícilmente podremos llevar adelante una atención al final de la vida, y la eutanasia es un escenario de atención al final de la vida de forma razonable, rigurosa y garantista, si no tenemos una atención primaria suficientemente digna. Sin duda alguna. Buenas noches, Inma, gracias por Hola. Estar aquí. Gracias. Cuéntanos cómo fue, cuál es el papel tuyo cuando ayudaste en la prestación de la eutanasia, ¿no? Está claro el papel del médico de familia en ese sentido, como bien decía Miguel. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, si ha sido fácil, difícil, complicado. Pues te cuento, no fue fácil. Yo fui ese primer caso de Andalucía que comentaba antes Fernando, el de enero, y nos pasó pues un poco lo que reflejaba Rafael, que teníamos una ley, pero faltaba todo lo demás. Esta paciente se puso en contacto conmigo incluso antes de que la ley fuese aprobada, con lo cual primero fue un proceso informativo, incluso para mí, y estoy de acuerdo en algunas de las cosas que han dicho en el debate previo. Cuando un paciente llega a este punto y solicita esta prestación, ese paciente lo ha pensado mucho, ese paciente lo tiene muy claro, ese paciente ha sufrido mucho, tal cual reflejaba Rafael y también Fernando ha dicho. Entonces, cuando llegan tienen muy claro lo que desean. En mi caso, se puso en contacto conmigo, ya digo, antes incluso de junio, que fue cuando se aprobó. Y entonces todo eso fue un proceso de formación por su parte, que ya conocía, incluso por mi parte. Cuando en junio se aprueba la ley, efectivamente teníamos la ley en la mano, pero nos faltaba casi todo lo demás, porque estaba la ley aprobada, pero efectivamente la comisión no había llegado todavía y todo el proceso estaba por desarrollarse. Entonces fue un proceso muy complejo, pues porque teníamos una paciente sufriendo, como le pasaba a Estrella, una paciente que por su enfermedad día a día iba empeorando, y yo la conocí con un nivel de comunicación bastante bueno, y bueno, bastante bueno, dificultoso porque era un proceso neurológico, pero incluso en el proceso de acompañamiento vi cómo se iba empeorando y era muy doloroso. Y en todo ese proceso hubo que ir acompañándola porque no podía ofrecerle lo que la ley decía, porque todavía no estaban los tiempos, no estaban los recursos, nos faltaban muchas cosas. Me da mucha tristeza escuchar a Rafael, por supuesto como a todos, porque fue un proceso muy duro, pero me da mucha pena porque le falló la ley, por lo que os estoy contando, porque no estaba, pero lo que más pena me da y lo que más tristeza me genera es que le faltó lo humano, que yo creo que eso no se puede permitir. Las leyes hay que cumplirlas y las intentamos, pero tienen sus trabas, pero en el caso de Rafael fallaron los tiempos, fallaron los procesos, fallaron incluso algún informe, habla, no conozco bien el caso, pero falló lo humano, ¿no? El proceso, por ejemplo, último de cuando ocurrió en el hospital, tenía que ser un día, fue frío, igual la familia no pudo estar cerca, eso, y ahí apoyo a Miguel en lo que comenta. En nuestro caso todo se desarrolló en atención primaria, y es verdad que fallaron tiempo, fallaron determinadas cosas, pues porque estamos aprendiendo todo y porque no es fácil lo que estamos haciendo, pero no falló lo humano, creo, esa es mi opinión, igual el familiar que va a hablar o otra. Estuvimos cerca, fuimos a su casa, la acompañamos incluso, y eso es una excepción porque topamos con un profesional maravilloso, pero la neuróloga que nos acompañó, ese médico consultor, incluso hizo visitas domiciliarias, que no es lo habitual, pero incluso se prestó a ir a domicilio, puesto que estos pacientes generalmente tienen un deterioro
que es muy complicado, como decía Rafael, tener que ir a una consulta de salud mental, tener que ir a una consulta de un médico especializado para que haga una evaluación, en fin, es muy difícil. Yo creo que estas familias ya tienen un sufrimiento como para encima añadir nosotros con el proceso, con el protocolo, con la logística, añadir más dolor. Hay una cosa que también muchas veces yo me cuestiono cuando me pongo delante de lo que ha pasado, cuando lo miro desde atrás y de delante, cuando estaba en el durante y era cuando miro atrás, en nuestra actividad profesional cada día vemos muchos pacientes en atención primaria, muchos, y yo creo que todos, hablo de atención primaria, en algún momento, bueno, muchos momentos del día acompañamos procesos todos los días. Unos son un embarazo, otros son una diabetes, otros son cosas así que no tan dolorosas, pero acompañamos muchos duelos, acompañamos muchos abortos, acompañamos muchas situaciones de duelo difíciles, y nuestra labor es acompañar. Y aunque la eutanasia se sale de todos los sitios, la sacamos, la debatimos en como estamos haciendo, en programas exclusivos para hablar de eutanasia, y tiene que ser así, nosotros acompañamos a nuestros pacientes en todo, y este es un proceso más, y lo pongo entre comillas porque no es uno más, tiene una connotación diferente, pero es uno más de los que, cuando un paciente viene a mí y me pide que quiere un anticonceptivo, que quiere un, no sé, pongamos cualquier ejemplo que pueda parecer, ¿no?, menos fundamental, yo lo acompaño, le asesoro hasta donde sé, me informo. En este caso igual, un paciente viene con un sufrimiento muy grande y se acerca a ti y te solicita que le ayude, puesto que sin nosotros no pueden tener esa calma, ese alivio, ¿no? Es un poco como yo veo esto. Y otra cosa que yo comparo con otros procesos de duelo, que yo lo viví y cuando en el proceso que aplicamos, el momento que aplicamos la eutanasia con esta paciente, casi todos nosotros hemos acompañado procesos de últimos días y hemos hecho sedaciones paliativas, que a priori están aceptadas y las entendemos y las familias las solicitan, pero la diferencia que yo veo entre eso y lo que estamos hablando, cuando yo hago una sedación paliativa, la mayor parte de las veces el paciente no está consciente, y un sufrimiento ya extremo, estamos en últimos días, es la familia quien lo solicita, y en muchos casos hay familiares que no tienen el tiempo de despedirse, que no tienen el tiempo de acompañar, que no llegan, como decía Rafael, su hijo vive fuera, situaciones, todas las hemos vivido, ¿no? Que alguien fallece y siempre hay un malestar por parte de la familia que no ha podido estar presente. En la eutanasia hay un sufrimiento muy grande, pero el paciente elige que quiere terminar este proceso de sufrimiento, elige cuándo, elige dónde, elige con quién, elige casi todo. Entonces, en mi caso, los familiares de esta mujer también eran del extranjero, pudieron estar presentes porque programamos el día que les venía bien a ellos para que estuvieran presentes. Cuando yo estuve allí con ellos, se estaban riendo. Recuerdo cuando ya estábamos casi al final del proceso, que les invité a los familiares si querían decir algo más, me dijeron que no, que ya lo habían dicho todo, que ya lo habían hablado todo, que estaba preparado todo, estaba organizado. Entonces me parece un final feliz, puesto que ya hay un sufrimiento, hay una enfermedad que no podemos controlar, qué mejor manera que siendo elegido y acompañado de la manera que cada uno quiera, porque cada uno querremos de una manera. Entonces, bueno, está un poco así. Sin duda alguna. Me ha gustado cómo lo has contado, porque realmente has contado mucha normalidad en ese sentido, aunque sea un momento especial, ¿no? En ese sentido, ¿no? Uh-huh. No sé si nos oye Pascal. Veo que estás ahí, lo que no tendrías que quitarla. Perfecto, muy bien. Buenas noches, Pascal. Buenas noches. A ver, yo tengo que rectificar. Yo no soy familiar. La familia de esta mujer no habla castellano. Yo soy una amiga y en estos momentos yo era muy muy cerca de la familia, pero yo no soy familiar. Yo acompañé a esta mujer en todo este proceso, en el montaje del dossier y en esto, pero yo no soy familiar. Cuéntanos cómo lo viviste. Cuéntanos. ¿Cómo fue ese proceso? Fue, por supuesto, un momento muy, muy intenso y muy emocionante, pero esta mujer tenía
tanta fuerza vital es, puede parecer contradictorio, pero era una mujer con mucha fuerza vital, mucho amor a la vida. Entonces lo hizo todo fácil porque es una mujer que tenía muy claro su decisión. Esto lo tenía muy claro, no tuvo ninguna duda en ningún momento. Era su deseo lo más grande. Y lo hizo fácil porque no se quejaba, no... era una persona con mucho sentido de humor, siempre buscaba cualquier razón para reír, y entonces fue bueno, fue algo fuerte, pero se vivió sin drama. No sé si me explico. Perfectamente. Por tanto, el no vivirlo, no vivir una situación dramática es un elemento positivo, ¿no? Por tanto, y seguramente una situación hablada, comentada y trabajada previamente, ¿no? Es así, ¿no, Pascal? Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Cuál sería, Miguel, cómo en este caso, ¿no? Pero seguramente en otros casos donde seguramente tú has sido consultor, tú has sido asesor y has planteado vivencias que crees o aspectos o has ayudado a formar a profesionales para que puedan hacer ese proyecto de la mejor manera posible, ¿no? ¿Cómo es tu vivencia desde esa perspectiva, Miguel? Bueno, en primer lugar, no creo que sea excepcional. Llevo mucho tiempo trabajando en el mismo centro de salud, con la misma comunidad de pacientes. A lo largo de mi vida y mucho antes de la aprobación de la ley, yo recibí dos peticiones expresas de eutanasia, pero expresas, directas, vamos, sin ningún tipo de frase indirecta o de círculo, ¿sí? Y no pude aplicarlo. Yo ya tenía, digamos, la experiencia de la angustia de lo que supone una petición, desde mi punto de vista, bastante razonada, a la que no se le puede dar respuesta desde el punto de vista legal. Es que además yo me he encontrado bastantes situaciones de cronicidad, de terminalidad, que no existe ninguna posibilidad de restitución funcional, que no hay ninguna posibilidad de controlar los síntomas, con un sufrimiento extremo de carácter existencial, donde el paciente desea morir, quiere ejercer su derecho, y a la que no tenemos posibilidad de darle respuesta, ni desde el punto de vista clínico, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista moral, salvo a través de esta ley, ¿no? O sea, hablo de situaciones de excepcionalidad, pero que son relativamente frecuentes. Insisto, excepcionalidad, pero que evidentemente se pueden producir en el ámbito de cada profesional, fundamentalmente de los profesionales que trabajan atención. Yo creo que esa es la gran ventaja de esta ley, que permite dar cauce, permite dar salida, una salida, digamos, humana, con garantías legales y evidentemente con calidad desde el punto de vista de rigurosidad clínica a ese tipo de situaciones extremas, excepcionales, donde se han agotado los cursos intermedios y donde existen unos valores que desde mi punto de vista son irrenunciables como ciudadano e intransferibles, como es la libertad de decidir por encima de la prolongación de la vida biológica. Sin duda alguna, un proceso en el cual necesita probablemente lo que hace es un proceso más que lo que hacéis los médicos de familia, que estáis al lado de los pacientes en diferentes momentos de la vida de ese paciente, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, el hecho de la garantía y la seguridad refuerza vuestro papel como médicos de familia ligados a una persona, en este caso un paciente, que por su situación pide que se regule la eutanasia con él o con ella, ¿no? En ese sentido. Bueno, es que yo creo que ha cambiado bastante el mundo. Yo ya tengo 62 años y han cambiado mucho las formas de enfermar y de morir. Ya no hablamos de muerte, lo que se dice vida corta, muerte rápida. Ya tenemos vidas largas y muertes bastante lentas, y se hace bastante penoso el final de la vida. Nos encontramos en que ha cambiado la sociedad, se ha secularizado el propio ejercicio profesional. En este momento tenemos que respetar determinados derechos ciudadanos.
El siglo XXI es el siglo del ejercicio de los derechos. Y ya nuestra función como profesionales sanitarios, seamos enfermeras o seamos médicos, no es solo preservar y prolongar la vida biológica. Nuestra misión va muchísimo más allá. Se trata de ayudar a las personas y también, evidentemente, ayudarlas en el final de la vida, siempre respetando que estamos en una sociedad plural, en una sociedad compleja, que existe una gran diversidad ideológica y que tenemos que buscar un mínimo común denominador desde el punto de vista del marco legal y desde el punto de vista del apoyo clínico de ayuda a estas personas. Insisto que en situaciones excepcionales, con un sufrimiento existencial extremo, no encuentran otra salida y lo hacen en el ejercicio de su libertad que solicitar una eutanasia. ¿Y qué pedirías, Inma, o qué necesita un médico para poder hacer ese proceso lo mejor posible, ¿no? Hablaba Pascal también de un momento nada dramático, ¿no? Y tú has contado lo que has contado de una manera realmente bonita, entre comillas, ¿no? Está claro, pero ¿se necesita algo más para poder ejercer ese derecho? Al principio nos decía Rafa, el marido de Estrella que murió en abril, decía que el proceso había sido realmente un proceso de sufrimiento, ¿no? Pero está claro que en tu caso no lo fue, ¿no? ¿Necesitarías algo más? ¿Se necesita algo más para pacientes, para amigos, para familiares, para profesionales, médicos, enfermeras? Pues sí, se necesita primero contratos que nos permitan tener contacto con los pacientes. Yo, por ejemplo, esta persona que la acompañé no la conocía previamente, con lo cual hay un punto en el que personas que tienen cupo y llevan años, hay un nivel de confianza en el que es mucho más fácil empatizar, conocer su realidad. Entonces, llegar a contratos de 3 meses los que llega y no conoce, se hace más difícil tanto para el paciente para llegar a ti como tú para intentar entenderlo. Se necesitan tiempo porque al final, yo lo hice con todo el gusto y lo repetiría mil veces, pero al final todo lo que hice, lo hice en tiempo que tuve que restarle de mi casa, en el sentido de que esta persona no era de mi cupo, con lo cual cada visita que yo hacía en domicilio, cada momento, cada llamada, cada papel que yo hacía, era fuera de horario absolutamente. El día que llevamos a cabo la prestación, pues intentando adaptarnos a ella, intentando adaptarnos a su familia, pues fue una tarde, entre semanas, fuera de horario. Necesitamos un montón de cosas que salen, porque esa parte humanitaria la tenemos, pero nos faltan los recursos, ¿sabes? Nos falta tener tiempo para conocer al paciente, para hacer avisos a domicilio, faltan muchas cosas. Y luego falta, pues supongo que a lo mejor en caso de empatía, ¿no? Cuando pues, os decía, cuando hablaba Rafael, me daba mucha tristeza porque creo que faltó empatía de intentar entender el sufrimiento de Estrella, que no se entendió. Parece que se entendió como un caso más en el que, bueno, que a veces es difícil, creo que nos damos cuenta del poder, entre comillas, que tenemos cuando hacemos un informe, ¿no? De cómo valorar si alguien es capaz o no es capaz, pues tiene mucho peso lo que yo diga o no, o valorar la situación social. O hay un apartado de todo el proceso en el que se valora si hay una presión externa que pudiera hacer que la persona tome la decisión, no exclusivamente por la enfermedad. Y me parece un eslabón muy difícil. Yo me sentí muy responsable en ese eslabón porque, como quién era yo para decidir si la decisión que estaba tomando esta mujer, muy deliberada, como le pasaba a Estrella, muy pensada, era yo la que iba a decir que no se no estaba, como me decía, y lo ha reflejado también Rafael, la paciente a la que yo acompañé, cuando le preguntas, pero hay una razón externa que te haga tomar la decisión, y me decía, por supuesto, esta enfermedad. Si yo no tuviera esta enfermedad, como decía Estrella, yo soy feliz con lo que tengo, yo no quiero morir, pero tampoco quiero vivir con lo que tengo ahora, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucha empatía, mucha sensibilidad, estar muy cerca para poder sentir ese sufrimiento y poder acompañarlo, ¿no? ¿No? Yo a veces me quedo sobre lo humanitario porque al final nos quedamos en leyes, en papel, ¿no? En documento, en protocolo, y se nos escapa que la gente está sufriendo mientras, ¿no? Cada día que pasa, que yo lo viví esto con esta mujer porque también se retrasó mucho el proceso, cada día que pasa, para ellos no es un día, es como decía Rafael, ¿no? Sabe Rafael el número de días exacto, el número de minutos, el número de qué pasó, ¿no? Es un proceso muy lento, entonces no se puede permitir eso. Entonces sí que nos faltan un montón de cosas, ¿sabes? Que bueno, yo confío, pues como Miguel muchas veces lo dice, ¿no? Que otras cosas han venido y ya están, ¿no? Cuando él vivió la parte cuando llegó el aborto, ¿no? Y decía, esto era como una barbaridad, ¿no? Esto nunca
y hoy no está normalizado, pero no, de alguna manera lo tenemos integrado y no hay tanto drama, ¿no? Yo quiero pensar que, no sé si se normalizará o no, pero que el rodaje hará que el rodaje y cuando nos llegue en primera persona la situación y vamos de cerca a alguien que sufre, a lo mejor entendemos por qué otras personas solicitan esta prestación, ¿no? Y quiero pensar que con el tiempo sí que esto será más ágil, que estará quien quiera estar y habrá gente que no, profesionales que no quieran estar y nadie obliga a nadie. Y habrá pacientes que no quieran oír de esto porque les parecerá una aberración y nadie está obligado a nada. Pero la prestación está ahí y hay que hacerla bien y hay que hacerla con cariño y quien quiera que la solicite. Y así, así. Entonces sí que faltan un montón de cosas, pero espero que lleguen, la verdad. Poco a poco, poco a poco. Sí. La importancia de un derecho que no se tenía y que se tiene, y la clave es gestionarlo de la mejor manera y la audiencia sea la mejor posible. No sé si, Pascal, querrías añadir algo, ¿no? ¿Qué has notado en falta? ¿Qué te hubiera gustado en ese proceso como amiga de la paciente que pidió la eutanasia? Lo que veo, no sé si se podría hacer un listado, quizá un listado de médicos dispuestos a intervenir y a trabajar en este sentido, porque esta paciente, ¿no? Primero acudió a su médico de cabecera y fue un fracaso total, fue muy duro para ella porque fue un rechazo, le provocó mucha ansiedad y bueno, y gracias al hecho que yo personalmente conocía a Inma como médica y como persona, ¿no? Pues yo acudí a Inma porque no sabía dónde dirigirme. Y yo entiendo que éticamente hay médicos que pueden negarse a acompañar este tipo de este proceso, ¿no? Pero si existiría un listado de médicos de acuerdo con éticamente con la eutanasia, pues yo creo que facilitaría mucho a los pacientes que quieren bueno, aplicarse esta ley, ¿no? Sin duda alguna. Miguel, termina este bloque, un poco cierra con alguna reflexión final, si te parece. Bueno, yo creo que el balance de la ley es claramente positivo, que necesita un rodaje, que estamos todavía a la espera de una evaluación, al menos anual, de cada una de las comisiones de las comunidades autónomas. Y que pienso que una vez que tengamos esa información, digamos, debemos de desplazar esta facilidad con la que todos opinamos, así como muy a la ligera, de rechazo o aceptación de derechos ciudadanos, una vez que conformemos ya un cuerpo de conocimiento, una especie de observatorio de cómo se muere en España y de en qué escenario se está utilizando la eutanasia, yo creo que todos tendremos una opinión como mucho más, evidentemente, como mucho más reflexiva. En ese aspecto yo soy bastante, bastante optimista. La ley puede tener algún problema, pero fundamentalmente lo que está dificultando su puesta en marcha es una serie de miedos. Miedos que tenemos en nuestra sociedad y miedos que tenemos en el corpus profesional, miedo a que sea una pendiente resbaladiza, miedo a que no se respete la objeción de conciencia, miedo a de que esto sea utilizado por determinados pacientes para utilizar una vía alternativa en los casos de situación de precariedad social, económica o familiar, ¿no? Yo creo que precisamente para romper esa connotación negativa que todavía tiene la palabra y la ley de eutanasia necesitamos información y estoy seguro que a lo largo de este año, una vez que tengamos justamente toda esa documentación por parte de las comisiones de garantía y evaluación, creo que podremos seguir trabajando en el objetivo final, que es el de dar una atención al final de la vida digna, respetuosa y de calidad clínica para nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias, Miguel, por ayudar a hacer este programa, a Inma por estar aquí, por estar presente en este programa y a Pascal por ayudar y por estar presente y por contar tu experiencia y tu vivencia. Muchísimas gracias a los tres, un placer.
Buenas noches. Y una vez terminamos este bloque, nos vamos con tres personas, que Eva Camps, por un lado, Gabriel Sánchez y Fernando Sanz. Son tres personas del movimiento Derecho a Morir Dignamente, y por tanto, un placer, Eva. Cuéntanos, Eva y Gabriel, los dos os pregunto, ¿no? Hemos empezado el programa hablando con Rafa Torrente, que nos contaba la dificultad del caso de Estrella. Yo añadía la dificultad o el suicidio de Antonio ante no llegar los casos. Y ha salido por parte de Fernando Marín y también en algún otro momento la situación de Andalucía y de Madrid como comunidades, que habrá que ver cómo evolucionan a lo largo de este año 2022, pero donde el proceso ha ido más lento y con más dificultades, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido, Eva, que vosotros recibís peticiones, dificultades, demandas, cuestiones? ¿Cómo lo habéis vivido, Eva y Gabriel, Gabriel y Eva? Empiezas tú, Eva. Venga. En primer lugar, muchísimas gracias por hacer este tipo de programas de difusión, y que es muy necesario que la gente empiece a escuchar donde las cosas funcionan y donde las cosas no funcionan. Yo al principio, cuando se aprobó la ley, pues lo viví con una satisfacción enorme, contentísima y pegando saltos. Luego he tenido la oportunidad, la gran oportunidad, porque la verdad es que gratifica bastante, se pasa mal, pero gratifica bastante, de acompañar a varias personas en este proceso tortuoso de solicitar la ayuda a morir. He acompañado a Rafa desde el principio. Rafa empezó, él cuenta desde que le cogen la solicitud, pero desde que él empieza a intentar que se la cojan hasta que se lo cogen, también pasó lo suyo, también pasamos mucho. Lo vivo también con mucha perplejidad en nuestra comunidad. Como ha dicho Inma, faltan todavía muchísimas cosas. Y como ha dicho la familiar de la señora a la que se le practicó la eutanasia, a la primera eutanasia en Andalucía, faltan muchísimas cosas, porque de los datos que publica la Consejería de Salud de las eutanasias practicadas hasta junio de este año, solamente cuentan los que consiguen, las 19 personas que han conseguido llegar a la comisión. No sé dar datos porque no se publican, pero nada más que en DMD Andalucía, de esas 19 personas hemos atendido a 11. Entiendo que habrá bastantes más. Tenemos una población de más de 8 millones de personas y seguro que hay más. Entonces, también lo vivo muchas veces con enfado, porque hay personas que empezaron como Rafa en julio del año pasado y todavía no han conseguido llegar a la comisión. Y todo depende de los recursos que las personas tengan para hacer reclamaciones y de la suerte que tengan de encontrar a médicas como Inma. Porque, sí, porque es muy difícil. Hay centros de salud enteros en los que no encuentras a nadie y obligan al coordinador de distrito o al responsable, que tampoco está de acuerdo, pero que es obligado a hacerlo. Entonces, se dan cosas que es para escribir libros. Por ejemplo, uno de los casos que hemos atendido, que también han estado más de 8 meses intentándolo, pues como ha dicho Isma, el tiempo y los contratos que tienen, esta señora vivió el fin de contrato de 2 médicos responsables. Tuvo que iniciar el proceso una tercera vez. La tercera vez que lo inicia, esta señora, aparte de muchísimas patologías, era ciega y le deniegan el médico consultor le deniega la solicitud de eutanasia porque no sabe braille. Entonces, te podemos contar muchísimas cosas, pero dejo hablar a algún compañero más. Gabriel, cuéntanos algo más de tu vivencia. Bien, buenas noches. Como ha dicho Eva, toda dificultad, y ha salido a lo largo de todo este programa en la intervención de Fernando Marín, y siempre se habla de la dificultad de Andalucía. Y es que esto ha habido un caso de una especie de boicot suave, no de grandes declaraciones tipo Madrid,
sino de oposición por lentitud. Se retrasa todo, la publicación del decreto, la creación de la Comisión de Garantías, pero es que además cuando te pones en contacto con la consejería, como una reunión que tuvimos hace ya unos meses, con la que actualmente es consejera, antes era viceconsejera y personal de la comisión de la consejería, pues lo que te dicen es que la ley está muy clara y no hace falta nada más. No hace falta nada más. Para que esa ley funcione, tiene que haber una preparación previa del personal, una tarea de formación, un pequeño cursillo en la Escuela de Salud Pública de Andalucía, online, sin tutoría. Cuando hablas con enfermero o enfermera, un médico dice, si es que no nos informan. Yo a un amigo le mandé el manual de buenas prácticas, aprobado por unanimidad por el gobierno de las comunidades, y un par de modelos de entrevistas de proceso deliberativo, decía, pero esto es una maravilla, esto no nos lo pasan, no nos lo comunican. Entonces, no hay una tarea de formación del personal médico y el tema de los plazos verdaderamente es sangrante. De ahí que actualmente en Andalucía se hayan producido 11 o 12 eutanasias. Por ejemplo, en el caso de Córdoba hubo 5 solicitudes, se denegó una, luego dos personas fallecieron antes del finalizar el proceso, 2 desistieron y 1 está en curso. No sabemos qué pasa. Nos tememos que en el caso de Andalucía se intente una situación como con el aborto. Por ejemplo, en Córdoba no se puede abortar en la sanidad pública. Siempre hay que ir a otro sitio, tienes que ir a clínicas privadas. Y ahora nos encontramos encima en una situación de revancha de la reacción frente a los avances que se han producido. Los recientes derechos ciudadanos y personales, como el matrimonio igual, el aborto, la eutanasia, esto ahora va a ser atacado. No es algo que se vaya a quedar, que esté seguro, sino que quieren cargárselo. Con lo cual, vamos a tener muchas dificultades y es cierto que el proceso de la LORE está funcionando, pero vamos a tener una dificultad muy grande. Sin duda alguna. Por tanto, tenemos una realidad de Andalucía muy mejorable, ¿no? La que se ha planteado Eva y Gabriel, los dos, ¿no? Fernando, buenas noches ya. Con Fernando estuve hablando el otro día, un buen rato, y realmente tú has analizado con gente de la asociación Derecho a Morir Dignamente todos los aspectos de diversas comunidades autónomas. Cuéntanos un poco cómo es, aunque no tenemos los datos del Ministerio aún, pero cómo es la realidad que habéis encontrado a partir de algunos indicadores que habéis mirado. Sí, buenas noches y muchas gracias por la iniciativa y por la invitación. Las dos cosas y por la compañía, claro, que es excelente. No tenemos los datos y no sé si mejoraremos mucho cuando los tengamos, porque yo, por ejemplo, cuando se publiquen algunos datos de mi comunidad, no me los voy a creer. No me voy a creer. Tu comunidad Castilla y León, tu comunidad Castilla y León. Por poner un ejemplo, no solo de la mía, porque conozco cómo están siendo los procesos, como decía antes Eva, y sé que hay muchas maneras de acortar duraciones que han sido de muchos meses. Por ejemplo, repetir una solicitud, por ejemplo, bueno, en fin. Quiero decir que los datos cuantitativos, que son de entrada los que nos resultan más brillantes y más los que estamos esperando con ansiedad, muchas veces no son lo suficientemente clarificadores. Bueno, yo como soy heterodoxo, así en general, pues me tomé la libertad de hacer una cosa que es, vamos, como para ponerme a escurrir. Calcular las tasas con los datos que hemos tenido recientemente, en el que tuvimos antes del verano, los casos que ha habido en cada comunidad, etcétera, etcétera. Bien, pues, ¿cuántas muertes por 1000 muertes por todas las causas ha habido atribuibles a la eutanasia? Bueno, pues resulta que hay un grupo de comunidades que andan alrededor del 1%, 1 por 1000, perdón, es menos de lo que se esperaba, es menos de lo que ha habido en otras comunidades, pero en otros países, pero no es escandalosamente menos. Y sin embargo, esas comunidades son, Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria, que es la que tiene una tasa más alta en este momento, Aragón. Bien, junto a esas comunidades hay otras que están en cifras
4 y 5 veces por debajo. Bien. ¿Qué ocurre? Que corresponden las unas y las otras, las que tienen tasas más elevadas, uno podrá decir, tendrán comisiones más permisivas o tendrán... bueno, pues parece que lo que tienen es procesos más cortos y menos denegaciones de solicitudes por parte de las comisiones. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que los casos les llegan mejor trabajados. Entonces, parece que en algunas comunidades se está trabajando mejor que en otras. Están trabajando no solo las políticas y los políticos, sino las gentes que prestamos servicios en salud. Entonces, esto no era suficiente, sobre todo no nos era suficiente para ver por dónde, intentar hacer proyecciones por dónde seguimos, generar hipótesis de lo que podemos hacer para mejorar esto. Y lo que hicimos fue aprovechar un potencial que tenemos en DMD, yo soy miembro de DMD, para tener información por diversos métodos. Por ejemplo, hay mucha gente que lleva todo el proceso pendiente de los medios de comunicación, pendiente de lo que se dice, pendiente de los sistemas sanitarios. Hay mucha gente que estamos atendiendo los problemas, como comentaban antes mis compañeros, los problemas con los que se encuentran las personas que están haciendo una solicitud. Y con todos esos datos, ¿cómo podemos rentabilizar toda esta información y hacer una descripción de lo que está ocurriendo? Bueno, pues hicimos un modestísimo y probablemente un poco chapucero proceso de investigación cualitativa, seleccionando investigadoras clave, informadoras clave, en las distintas comunidades autónomas, sí, informadores clave, y preguntándoles cosas de cómo son los procesos en su comunidad, de cómo son de cómo funcionan las comisiones, de cómo funcionan los políticos, de cómo funcionan los sanitarios. Y con todo eso tratamos de hacer una serie de indicadores que pudiéramos llevar a una matriz para ver qué está ocurriendo en unas comunidades y otras. Y ahí lo que nos encontramos es que hay unas diferencias enormes en las comunidades en las que los procesos, o sea, la eutanasia ha sido más frecuente como causa de muerte y en las que los procesos que se han denegado han sido menos. Bien, ¿cómo hicimos esos indicadores? Pues fundamentalmente basándonos en la idea que previamente nosotros teníamos de la implantación de la LOE. Cuando se empezó a saber que íbamos a tener ley de eutanasia, empezamos a trabajar para tratar con el texto que teníamos en ese momento, lo que se modificó muy poco después en los trámites parlamentarios, ¿qué le podríamos recomendar a nuestros políticos de proximidad, a los políticos de las comunidades autónomas y de los servicios sanitarios para que la prestación de ayuda a morir funcionase? Y con eso creamos una serie de consejos de criterios. Por ejemplo, nos parecía que era imposible que funcione bien un proceso como este, que es una innovación finalmente, si no se nombran responsables en cada gerencia, en cada área sanitaria, responsables a quien acudir cuando un sanitario tiene una solicitud, tiene una duda, tiene una cuestión que resolver. Bueno, las comunidades que han nombrado responsables van mejor que las otras, pero hay muchas comunidades que no lo han hecho o que también hay comunidades que no lo han hecho formalmente, pero sí de otra manera. Entonces, la realidad que tenemos es, por un lado, que hay comunidades que, independientemente de que los resultados sean de una manera o de otra, tienen potencial de mejora, pueden mejorar mucho en el proceso. Y, por otra parte, que hay población, un poco más de la mitad de la población española está teniendo severas dificultades para acceder a la prestación. Y eso es un asunto al que hay que prestarle atención, me parece, porque estamos hablando de un derecho. Sin duda alguna. Sí.
¿Qué destacarías de los datos que tienes o que tenéis? Está claro el tema de tener a alguien que lleve el proceso y tal. ¿Algo que destacarías, que añadirías, que destacarías de la información que habéis sacado aparte de eso? Verás, en el criterio, digamos, por llamarlo de alguna manera, en el que ha habido más unanimidad, es en que la mayoría de nuestras informadoras piensan que las administraciones de sus comunidades autónomas no han hecho un esfuerzo suficiente de difusión entre la población y tampoco entre los profesionales, ni han hecho una buena estrategia de formación. Todas las comunidades que de alguna forma es algo que decía Inma, ¿no? O decía Miguel, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Ha faltado formación, es evidente, ¿no? Es que es un clamor, porque la formación en un asunto como este no se puede entender como que yo grabo una sesión, hago un streaming con cuatro conferenciantes y lo cuelgo en la web y ahí se queda, ¿no? Es decir, estamos hablando de formación continuada y estamos hablando de formación que tiene que tener una sucesión, que tiene que tener una diversidad en sus modos. Por ejemplo, tiene que haber sistemas de tutorización. Cuando hay una médica o un médico que dice, yo lo haría, pero es que no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, nunca lo he hecho. Bueno, pongámosle al lado a un tutor que sí que sepa cómo funciona, que le ayude y que le está aprendiendo. Y probablemente la próxima vez ya no necesitará esa tutorización. Pero esto también es una situación de formación. Hay otra está cuestión claro. Que también es... Sí, sí. No, sí, puedes sí. Añadir. Añade, sí. Fernando. Hay otra cuestión que también es bastante generalizada. A ver, esto es una ley garantista. Bien, pero ¿qué garantiza esta ley? Porque es una cuestión bastante compleja. Por ejemplo, esta ley establece una serie de plazos entre los diversos gestos que hay que ir haciendo en el proceso de solicitud, establece una serie de plazos prolijos y rígidos, pero no garantiza una duración total del proceso. Es decir, a la médica que se hace cargo de un caso, le fríen con una especie de tensión detrás de su agenda, a ver si esto tiene que ser dentro de 2 días o de 3 o de antes de no sé qué fecha o después de no sé qué otra. Pero eso no garantiza que el proceso dure 40 días y los hay que están durando 90 y más. ¿No? Habría que, sí. Quizá que reformar también ese aspecto. Sí, quería preguntar a Eva y a Gabriel algún elemento añadido. ¿Qué, después de todo lo que os han dicho, de todos los casos que habéis visto, qué cosas faltan, qué cosas sobran en esta ley, ¿no? ¿Qué cosas faltan y qué cosas sobran, Eva? ¿Qué cosas que faltan? Faltan formación. Como decía Fernando. Falta voluntad política, en Andalucía faltan protocolos, falta empatía, falta solidaridad, falta ponerse en el lugar del otro, tanto con el paciente, con la persona que necesita ayuda, como con el compañero o con la compañera. Es que hemos tenido que incluso darle los formularios de solicitud a los pacientes porque el médico no sabía de dónde sacarlo. Es que falta todo. Aquí en Andalucía falta todo. O te encuentras con alguien generoso como Isma o está bastante complicado. Yo ¿qué añadirías, Gabriel? Que también hay que difundir mucho esta ley entre la ciudadanía. Hay una tarea de formación también en el que la gente sepa que existe esta ley, saltando los bulos que se oyen por ahí, que se conozca un poco. Es algo que es básico e incluso yo mencionaría otro tema en relacionado, es que falta la formación y la difusión del testamento vital, porque ahora precisamente al concederse el derecho a la eutanasia, si se hace un testamento vital en condiciones y se quiere pedir la eutanasia, hay que hacerlo con cuidado y expresarlo claramente. Entonces, desde la difusión del testamento vital y de la difusión de lo que es la ley de la eutanasia, no solo es ya el personal sanitario y la presión política, sino una difusión social de este problema. Hay que defender este derecho, primero informando y luego procurando ponerlo en práctica. Está claro.
para terminar, Fernando, ¿qué añadirías? ¿Algún elemento que te haya quedado ahí en el tintero y que quieras añadir? Pues dos cositas. Una es una cuestión que está detrás de muchos de los escollos que estamos encontrando, que es la regulación de la objeción de conciencia. No está regulada la objeción de conciencia, no está descrita siquiera en nuestro ordenamiento jurídico. No hay una buena descripción de qué es eso y además, desde mi punto de vista, no se está enfocando bien lo que se está haciendo. La objeción de conciencia, lo que rodea la objeción de conciencia, no se puede enfocar como la defensa de un derecho, porque no es un derecho en sí mismo, es un conflicto de derechos y hay que enfrentarlo de esa manera. Es decir, el paciente tiene derecho y es el derecho prioritario a recibir asistencia, pero ese derecho se está poniendo por delante del derecho a una persona que dice, no, es que mi conciencia no me lo permite y yo me voy. Vale, tu conciencia no te lo permite y te irás cuando encontremos otro. O tendremos que tenerlo buscado de antemano. Bien, creo que ahí falta mucho, mucho que hacer. Y otra cuestión que a mí me resulta particularmente inquietante es la misión, la función de las comisiones de evaluación. Porque, aunque parezca increíble, a mí me parece que no está clara. Es decir, yo leyendo la LORE, y mira que la he leído veces, lo que deduzco es que esas comisiones lo que tienen que garantizar es que el proceso administrativo sea cumplido, se han dado los pasos. Pero esas comisiones no tienen que evaluar a los pacientes. A los pacientes ya los han evaluado dos médicos, al menos uno de los cuales le conoce bien, el otro no le conoce. Es decir, es un tándem casi perfecto para decir aquí vamos a tenemos que acertar con ese tándem. Y la comisión lo que tiene que certificar es que se han cumplido los pasos que la ley marca. Pero decir que un paciente a nosotros nos parece que no está sufriendo lo suficiente, hombre, me parece que no es esa la función de las comisiones y me parece que es importante que ahora, al principio de la implantación, al principio del proceso, corrijamos lo que pueden convertirse en, no sé si decir vicios o por lo menos desviaciones de lo que tendría que ser. Esos eran un poco... Sin duda alguna, temas que necesitan pulir y que está claro que la ley es un avance, la ley es un derecho, la ley es algo muy importante, que está claro que hay que defender y que hay que trabajar para que las comunidades autónomas la apliquen de la mejor manera y tal, y que el proceso de formación, de información, de sensibilización ayude a avanzar en estos aspectos y en algunos de los que habéis dicho. Os agradezco vuestra presencia en este programa, un programa que dedicamos a la eutanasia en Salud Todo Twitch, y gracias a Eva, Gabriel y a Fernando, y también y gracias por ayudarnos a llegar a gente que difícilmente podríamos haber llegado. Un placer, buenas noches. Buenas noches, gracias. Saludos. Gracias. Chao. Un saludo y terminamos el programa con dos personas, David Rodríguez Arias y Joaquín Hortal, dos personas del ámbito de la bioética que quiero que cerrar un poco el programa con ellos, ¿no? Joaquín y David, David y Joaquín. Buenas noches, David. No sé si buenas me noches. Oyes. Buenas noches, ¿qué tal? Joaquín está conectándose, a ver si le vemos. Buenas noches, Joaquín. A ver si te vemos. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo llevamos? Buenas noches, ¿qué tal? Me gustaría, empiezo por ti, Joaquín. Hemos hablado de las dificultades que el proceso de una ley no ha sido homogéneo en toda España, en todas las comunidades, y por tanto, y hay dificultades en el acceso que comentaba en principio Rafa, el marido de Estrella, con las dificultades que habían tenido, ¿no? Cuéntanos un poco las posibles desigualdades de acceso a la ley y qué se puede hacer para minimizarlas. Bueno, primero agradecerte la invitación y agradecer los testimonios
que hemos ido recibiendo a lo largo del programa y que creo que son fundamentales, ¿no?, para analizar la ley. Lo que comenta respecto a las desigualdades, yo creo que es uno de los puntos en los que la investigación ética debe hacer más hincapié, que es la desigualdad de acceso a la ley, ¿no? Una de esas desigualdades es la que se ha comentado desde el principio, y ahora Fernando Sanz ha hecho un buen retrato, ¿no?, de cómo hay una diferencia territorial en el acceso a la ley. Que tenemos que evaluar si esa desigualdad es una inequidad, es verdad, es justificable o no es justificable, pero que se necesita investigación en ese respecto. Y yo añadiría que existen otras posibles desigualdades, ¿no?, que habrá que analizar. Y en eso la propuesta que se ha hecho, también lo ha dicho Miguel y David también es una de sus temas, de la propuesta de un observatorio que nos permita analizar desigualdades, por ejemplo, como podría ser entre la aplicación de la ley en el ámbito rural y en el ámbito urbano, ¿no? En el ámbito rural hay más riesgo, ante equipos más pequeños, hay más riesgo de que las objeciones de conciencia puedan suponer un retraso o un problema de acceso a la ley. Hablaría también, y esto lo ha dicho Rafa al principio, cómo parece que el acceso a la ley es más fácil desde una persona incapacitada o incapaz que tiene una voluntad vital anticipada donde se contempla la eutanasia, es más fácil que esa persona pueda acceder que no una persona capaz, ¿no?, y que tiene que atravesar por unos plazos un poco más largos. Ahí habría una paradoja y Rafa la explica muy bien diciendo que si Estrella hubiese estado incapacitado o no hubiese sido capaz de dar su consentimiento, quizás se le habría podido aplicar la eutanasia mucho más rápido. Desigualdades también posiblemente atravesadas por los determinantes sociales de la salud, ¿no? En qué medida estos determinantes pueden influir en que las personas puedan tener un acceso desigual a la ley desde una perspectiva que pueda ser incluso inequitativa. Y luego una última desigualdad posible que habrá que evaluar es si se puede, existe una desigualdad en el acceso según la patología o la causa por la que se solicita la eutanasia. Es decir, puede haber patologías con las que, como se ha comentado de aquí para atrás, no se empatice de la misma manera y puedan llevar más rechazo desde los distintos filtros de la aplicación de la ley, ¿no? Bueno, creo que sería uno de los elementos en los que un observatorio de cómo se está aplicando la ley, observatorio que no es una cosa rara, como ya se planteó con la ley de muerte digna en Andalucía en 2010, el saber cómo mueren los andaluces, cómo mueren los españoles y cuáles son las causas que llevan a la solicitud de la eutanasia, sería algo muy interesante e importante para el desarrollo posterior de la ley. Sin duda alguna, muy buen planteamiento. David, me gustaría comentar algunos temas de casos límite, de casos excepcionales, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles podrían ser y cuál sería la solución a estos casos o cómo se podrían abordar o de qué manera la ley los contempla y cómo debería contemplarlos. Buenas, pues hombre, lo primero que habría que decir es que la ley tal y como se ha aprobado ha ido con cierta cautela. Se han puesto unas restricciones que probablemente son razonables, primero que la ley acaba echando a andar y habituándonos a estas nuevas prácticas, y es bastante restrictiva. Ahora mismo, pues los requisitos para poder solicitar una eutanasia implican situaciones de sufrimiento objetivable, muy claros, para mayores de edad, para personas que tienen unas demandas muy reiteradas, muy claras, personas totalmente competentes. O sea, ahora mismo pues la eutanasia aceptada en España es aborda los o da cabida a los supuestos menos controvertidos, ¿no? Y por lo tanto no estamos en ese otro escenario que algunos países se han planteado, porque ya han tenido casos en los que se comprueba que el sufrimiento es análogo a las situaciones en las que ya de hecho se permite la eutanasia, incluido en España, pero que tienen unas circunstancias que no cumple la ley. Por ejemplo, el hecho de ser menor de edad o el hecho de tener algún tipo de patología, algún diagnóstico de salud mental que no es incompatible con la capacidad,
porque hay a veces una confusión de que las personas con algún trastorno de salud mental necesariamente son incapaces de tomar decisiones sobre el final de su vida, y esto es un prejuicio como otro cualquiera. También se puede dar casos, se ha llegado a plantear, bueno, en España lo hemos tenido, ¿no? La eutanasia, eso es absolutamente excepcional, eutanasia de personas que están en una cárcel. Y luego también pues hay un caso que es muy controvertido allí donde se ha presentado, y es aquellas personas, pero a pesar de ser controvertido, este podría no ser tan excepcional. Personas que están en una fase muy, muy, muy tardía de su vida, tienen a lo mejor más de 85 años, no tienen una patología clara, diagnosticada, pero consideran que todos los objetivos de su vida los han cumplido, ahora simplemente llevan años esperando la muerte, tienen sufrimiento llamado a veces existencial, a esta condición se llama por cansancio vital, y esto, hombre, pues tiene otros planteamientos, otras cautelas requeriría, pero bueno, son casos que no estamos ahí en ese momento y son probablemente debates que tendrán lugar en algún momento en los años futuros, pero desde luego todavía no estamos ahí. Luego otro caso que es bastante bueno, pues que debe matizarse mucho, y España está trabajando en un protocolo muy detallado al respecto, es la donación de órganos tras eutanasia. Este es otro supuesto que ya se ha producido en alguna ocasión en España, me parece que ha habido 7 casos. Pero bueno, tiene otras, lo podremos comentar si quieres. Pues son situaciones seguramente diferentes que hay que abordar y que hay que trabajar, sin duda alguna. Decía David, Joaquín, que le parece que la ley es muy, muy cautelosa, ¿no? De alguna forma, ¿no? Lo digo porque probablemente, a pesar de eso, se ha dicho de ella que es todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo es necesario? Porque también una de las cosas que ha salido en el debate es la necesidad de una sensibilización, de romper fake news al respecto, de quitar bulos que se van lanzando, ¿no? Y plantear una información mucho más veraz, ¿no? ¿Qué es lo que crees que se debe hacer en ese sentido para mejorar la información que recibe la ciudadanía y no contemplar cuestiones que durante el programa hemos comentado en algún momento, ¿no? Como que comentaba con Fernando Marín. Bueno, yo ahí coincido con lo que comentaron tanto Miguel Melguizo como Inma, y se ha comentado después. La clave es la dotación de recursos de atención primaria. Es decir, una ley que lo que pretende es ratificar un nuevo derecho, como el derecho a la asistencia al final de la vida, es imprescindible que vaya dotado de unos recursos. Y quien puede garantizar plenamente que esa ley se cumpla, atención primaria. Pero no solo puede garantizar que esa ley se cumpla, sino que es parte del acompañamiento y de la asistencia sanitaria. Y si es parte del acompañamiento y de la asistencia sanitaria, no es una cuestión que necesite una diseminación clara por medios. Probablemente ya la tiene. Lo que necesita es que forme parte del conocimiento, del corpus del conocimiento y de la cartera de servicios clara que el profesional sanitario otorga o dispende a sus pacientes. Entonces, para mí la clave está en que tiene que haber una estabilidad y una dotación suficiente de la atención primaria para garantizar un derecho que básicamente se va a suministrar a través de ese servicio. También una cosa que me planteo, que ha salido también, que planteaba Fernando Sanz, es todo el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Me gustaría que hicierais una reflexión al respecto, ¿no? ¿Cómo lo habéis y qué cosas se deben hacer, ¿no? Ha salido también el tema de la necesidad de formación, que es otra de las necesidades que han salido, ¿no? Pero con respecto a la objeción de conciencia, ¿qué planteáis que se debería hacer? David. Bueno, te agradezco que hagas esta pregunta, porque la verdad es que la objeción de conciencia es uno de esos conceptos que se entienden fatal en los debates. Y porque ahí se confunden dos
significados de la objeción de conciencia, un significado impropio, que es el de que una persona tiene simplemente razones morales, religiosas, culturales, hasta podrían ser estéticas, para no cumplir con una de sus obligaciones. Pero este es un sentido que todo profesional, de cualquier profesión, puede, ese sentimiento puede tenerlo, y de hecho puede acabar por respeto a su propia conciencia, incumplir con alguna obligación, y eso tiene sanciones profesionales, tiene sanciones civiles y puede tener otras sanciones de tipo jurídico. De lo que estamos hablando en el caso de la objeción de conciencia en sentido propio, cuando nos referimos al debate sobre la eutanasia, la ley de eutanasia, es un derecho reconocido por la ley para que los profesionales que objeten por razones de conciencia a practicar la eutanasia no se les penalice. Pero claro, como bien decía anteriormente Fernando Sanz, esto no es solo un derecho de los profesionales, es un mecanismo que tiene la ley para tratar de hacer compatibles, por un lado, el derecho de el interés que tienen los profesionales que, a tratar de vivir de acuerdo a sus principios de conciencia, y por otro lado, pero sobre todo, y la ley es muy clara al respecto, porque en caso de que haya absoluta colisión, prioriza los intereses de los pacientes, el interés de los pacientes, el derecho de los pacientes a recibir una prestación de ayuda a morir. Y cuando existe esa incompatibilidad, la ley es muy clara, prevalece el derecho del paciente a recibir la asistencia. ¿Y eso qué significa? Que las instituciones, las administraciones, tienen la obligación de encontrar a un profesional que asista a esos pacientes. Entonces, esto, el mecanismo que prevé la ley, pero es una de las cosas que se están boicoteando, es los registros de objetores. Los registros de objetores, lo que está sucediendo es que hay una especie de objeción soterrada o una objeción genérica o no explícita, o incluso se ha llegado a hablar de objeciones institucionales, de instituciones enteras, de hospitales enteros o en colectivos, por colectivos enteros, y esto es algo que la ley rechaza de forma explícita. La objeción de conciencia es un ejercicio estrictamente individual de una persona que solo ofrece razones de conciencia individual. Y entonces, bueno, pues esta es una de las cuestiones que podrían estar obstaculizando la ley, bueno, pues de una forma bastante, en fin, un obstáculo ahí bastante sutil, pero que podría estar haciendo bastante efecto y generando las desigualdades que mencionaba justo Joaquín. ¿Qué añadirías, Joaquín, sobre el tema de la objeción? Sí, yo destacar sobre todo lo que ha dicho David en la colisión entre los dos derechos. La ley toma claro partido por el derecho a la asistencia, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Luego, como añadido, creo que de cierto valor ético, sería la cuestión de los listados con la capacidad de estigmatización de los profesionales. Es decir, tanto el hecho de que el listado de profesionales objetores pueda ser estigmatizante en un contexto, también lo podría ser un listado de profesionales, como pedía Pascal en su intervención, un listado de profesionales dispuestos a la eutanasia, también puede tener un cierto carácter de señalización o de estigmatización de los profesionales, y ahí hay un cierto riesgo que también tenemos que analizar y tener en cuenta. Estamos casi a punto de terminar el programa. No sé si querríais añadir algo que seguro que os apetece decir, no ha salido y os gustaría comentarlo. David, ¿algo que añadirías? Yo más que nada, resumir cuestiones que se han dicho a lo largo de todo el programa que me parecen fundamentales. Por un lado, la necesidad de tener datos sobre cómo se está produciendo la eutanasia. Datos muy fiables de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. ¿Cuántas personas lo están solicitando? ¿A cuántas se les está denegando? ¿Por qué razones? ¿Cuántas están accediendo? ¿Cuáles son las patologías que tienen? ¿Quiénes realizan las eutanasias? ¿Dónde se realizan? ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se solicita hasta que se realiza? En fin, todos esos datos, sin esos datos nosotros no podemos aportar, no podemos participar en debates
serios, cualificados, que no estén basados en algo más que elucubraciones, especulaciones. Necesitamos esos datos como sociedad para poder tener razones fundadas, sea del tipo que sea, tanto a favor como en contra, poder ver dificultades, mejoras en la ley. Eso es lo primero. Otro aspecto que habéis tratado es la importancia de la claridad de los conceptos. La sociedad necesita saber de qué estamos hablando. Todavía hay mucha confusión con respecto a los términos. Eutanasia, suicidio, objeción de conciencia. La gente no sabe de qué está hablando. Está todavía confundiendo cosas como la limitación del esfuerzo terapéutico con la eutanasia. Y luego, pues aproximación que ya está haciendo, por ejemplo, DMD acerca de cómo están viviendo los propios solicitantes el proceso. Yo creo que ahí hay una información valiosísima. Otros países están mucho más avanzados que España, lógico también, porque llevan más tiempo con sus respectivas leyes, pero ese es un trabajo que va a haber que hacer. Hay muchísimo trabajo por delante. Y la reflexión en ética, sin información empírica fiable, pues no se puede hacer. Es así. Sin duda alguna. Joaquín, cierra tú el programa. Bueno, se me da ese privilegio. Bueno, yo brevemente diría que el esfuerzo investigador en ética y incluso el propio debate público creo que se tiene que centrar ya en la siguiente pantalla. Y creo que el programa de hoy que está dirigiendo Joan cumple plenamente con ese criterio. Es decir, ya no tenemos que estar justificando la eutanasia. Tenemos un corpus de argumentación suficiente que ya se ha defendido públicamente, que ha cristalizado en una ley, y a partir de ahora tenemos que centrar tanto el debate público como la investigación en bioética en temas de post-ley, de la post-ley de la eutanasia, es decir, esos temas que David ha comentado que están en los bordes, ¿no?, de una ley muy garantista y de una ley que ha despenalizado o que ha garantizado un nuevo derecho como la eutanasia en un contexto bastante intuitivo, pero hay otros bordes de esa ley que todavía podemos analizar y que podemos investigar, y ahí es donde debemos centrar ahora la investigación en bioética. Pues os agradezco mucho estos dos excelentes resúmenes que habéis hecho. Mil gracias por acercaros a este programa, un programa modesto, pero un programa que pretende poner encima de la mesa temas de salud desde las diferentes perspectivas y nos ayuda a reflexionar y a entender las cosas mucho mejor. Muchísimas gracias, un placer, un gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Y terminamos el programa primero agradeciendo a Javier Gea su trabajo en este programa. Y quería hacer un testimonio utilizando a Adrián Hugo, un médico preventivista, director del Observatorio de Salud de Cantabria, que ponía en Twitter un mensaje, un testimonio personal, ¿no? Decía: mi padre, como su padre y su abuelo, murió de cáncer. Sabía lo que era. Tras las metástasis nos pidió a su mujer enfermera y a su hijo médico lo que nos pidió. Recibió los mejores cuidados paliativos, pero no pudimos darle lo que pidió. Y decía: ahora se podrá. Y de alguna forma añadía algún elemento que me parece que también vale la pena. Dice: ni todo el sufrimiento se puede aliviar con los cuidados paliativos. Dedicaremos un programa a los cuidados paliativos que tiene un papel muy importante, pero dice: ni todo el sufrimiento se puede aliviar con los cuidados paliativos. Cuando se viven las horas y los días con ellos, se entiende. Muchas gracias, un placer hacer este tipo de programas. La semana que viene hablaremos de obesidad. Cambiamos de tercio, intentamos abordar un tema, una problemática muy, muy importante que afecta a mucha gente y a la salud de mucha gente. Buenas noches, un placer.